muy complejo y que parece muy árido, pero es uno de los principales temas del país. Pero no es ajeno, es un tema que nos involucra a todos porque habla del bolsillo, habla de la plata de la gente. Y hoy lo vamos a estar explicando acá, qué es el déficit fiscal, pero cuánto es, en dos minutos le vamos a estar diciendo cuál es la magnitud del déficit. Y se van a sorprender. Y el equipo periodístico de Séptimo Día le va a contar qué piensa hacer cada partido. Más impuestos, menos gastos, más deuda. Ese es uno de los temas. Vamos a hablar de la interna del Frente Amplio con uno de los dirigentes que está pasando una situación complicada dentro del Frente Amplio. Y vamos a estar hablando con uno de los principales caudillos nacionalistas, porque hoy los blancos tuvieron el encuentro anual de un episodio que es clave para la historia política, la batalla de Mayo Yerba. Sabemos que ha habido circunstancias dentro del partido que generaron muchas situaciones y movimientos internos. Yo he escuchado en todo el país a los blancos cansados de perder elecciones. Tiendo a creer que en el 2004 la decisión de la ciudadanía fue sabia. Es como que dijera que en el 2009 y en el 2014 la decisión de la gente sabia generó sorpresa y por supuesto un sentimiento de pena por esos comentarios. Me preocupa que los compañeros precandidatos generen divisiones que afectan la unidad del partido. Es un consejo, pero también es un pedido. Es que se dejen, ¿no?, de chiquilinadas, que creo que no colaboran. Creo que el sector del doctor Lacalle, como muchos otros sectores dentro del sistema político, piensan en seguir haciendo lo mismo. Con las herramientas que tiene hoy el gobierno, podría hacer durarle la paz a los uruguayos. Dijeron que no a nosotros, pero ahora también le están diciendo que no a más de 400.000 uruguayos. No es con militares en la calle que se resuelve el tema de la seguridad. Si eventualmente la ciudadanía opta en octubre por más herramientas, son herramientas justamente que se pueden tener para utilizar o para no utilizar. Quiero creer que Luis incurrió en un lapsus. Nadie puede expresar que una reforma constitucional, si sirve, se utiliza y si no sirve, no se utiliza. La Reñaga no sabe trabajar en equipo, para mi manera de pensar. Durante 20 años el partido ha sido un partido básicamente de caciques, de jefes, de mandamases. Entre ellos mismos se reparten la torta del poder, se preocupan de los cargos y no de los problemas reales de la gente. A veces me da la impresión que son todos contra Sartori. ¿Producto de marketing, Sartori? Bueno, por ahora sí. Está llevando adelante una campaña que no es de blanco. Realmente me da mucha lástima todo lo que está haciendo, porque está comprometiendo la suerte del partido. Nombra que Mujica le da 320.000 hectáreas, crédito del Banco República, le paga deuda a otros bancos, después le da la marihuana. Si Mujica le dio todo esto, ¿a quién va a defender? Y cuando crecimos en las encuestas, cuando crecimos por todo el país, en el corazón de los uruguayos, muchos nos atacaron. En el Partido Nacional hay una ética del dirigente que nunca debemos perder. ¡Qué mentira que en política vale todo! Yo al señor Sartori no lo voto ni para edil en San Gregorio de Polanco. Yo con Sartori no voy a negociar nada. Yo no sé por qué están tan fascinados conmigo, pero yo hablo de propuestas y ellos hablan de Sartori. Ya pasó la interna. Ahora, después del resultado hay que unir. Y somos compañeros de partido y ahora dejamos atrás un enfrentamiento electoral y empezamos a trabajar por el partido. Ha tenido un precioso cambio, un lindo cambio. Absolutamente a ninguno que conozca a vos, conozca yo. Bueno, aludías un tweet mío. Para nada. Pueden quedar heridas, lo importante es que cicatricen rápido. Miren, ahí vemos cómo se resuelven cualquier tipo de problema. Rápidamente, hecho consumado, mirando para adelante. Larrañaga al firme, luchando por el triunfo del Partido Nacional. Todas las listas del partido son mis listas. Desde los cuadros políticos, desde los cuadros técnicos, desde nuestro programa, es ir adelante en la fila. Me han preguntado cómo seguimos, como siempre, para adelante. Comenzamos Séptimo Día, puro periodismo aquí en la tele. Son las 10... Bueno, no veo ahí la hora, justo. Son 10:30, 10:40. Y les hablamos de la batalla de Mayo Yerba. Jorge Larrañaga estuvo en el acto, pero ya está aquí en los estudios. Lo tenemos unos minutos aquí en el piso, pero vamos a comenzar con el equipo, porque estamos hablando de uno de los partidos más importantes del Uruguay, que está en la definición presidencial. Esta unidad de los blancos, ¿es una unidad cierta o es una escenografía de unidad? Raúl. Buenas noches. Bueno, es una interna complicada. Todo lo que ocurrió antes de las internas con la emergencia de Sartori, un elemento distinto a la política tradicional, marcó la cancha. Después de las internas, que se suponía la cosa se iba a tranquilizar, no ha sido tan así.
Pero además del efecto Sartori, que supongamos se puede llegar a superar con el tiempo, hay otro elemento que es la reforma de la Constitución que propone Jorge Larrañaga y su grupo, Vivir Sin Miedo, que también es una divisoria de aguas porque no lo apoya la mayoría de su partido, tampoco lo apoyan la mayoría de todos los demás partidos. Eso expone al Partido Nacional una polémica como que hay una veta autoritaria que va a tener que argumentar muy bien para que no le quede el sello, ¿no? Ahora se lo vamos a preguntar a Larrañaga. Los dirigentes del Partido Nacional se molestan cuando dicen que hay una interna complicada, porque en realidad lo que miran es a lo largo de la historia que hubo internas complicadas y en los últimos años lo que dicen es, bueno, que lo que ven es otro clima. Las internas son complicadas, si no vamos a estar analizando más adelante la del Frente Liber Sereña y nada menos, qué complicado que está eso, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso lo vamos a estar viendo. Marcela, hoy hubo una foto que llamó la atención. Sí, hoy en redes sociales circuló una foto de Juan Sartori con militantes de No a la Reforma. Y bueno, generó dentro del... Acá estamos viendo la foto, sí, ¿no? Ahí está la foto. Es llamativo, porque No a la Reforma es a la Reforma de Larrañaga, de la cual Sartori se quiso apropiar en su momento y dijo que la apoyaba. Sí, según me explicaron, esta foto se tomó ayer en una recorrida que hizo Sartori por la Feria de Barros Blancos. Y la explicación que hay es que él tiene un estilo diferente de hacer política y se saca fotos con militantes de cualquier lista. No quiere decir que cambió. Esa es la explicación que dan, lo cual no quiere decir. La Reñada está escuchando acá, no sé cómo le está cayendo esto. Es que lo de Sartori es sacarse selfies. Eso ha sido, toda su campaña ha sido sacarse selfies, sonreír. No sabe el himno, no sabe el himno del Partido Nacional. No tuvo ninguna propuesta, salvo crear 100.000 empleos y regalar medicamentos. Pero salió un segundo, para vos no es importante. Vos sabés que sobre lo del libro. Pero bueno. Está duro. Sobre lo del libro. Lo único que sabe es sacarse selfie. Lo único que sabe sacarse selfie. Ahí está, sacándose selfie. No, pero. Le salen bárbaro. Lo del himno del Partido Nacional. Yo hoy estaba viendo que la transmisión en directo que hacía el propio Partido Nacional, que lo hacían a través de Facebook, y veía. Y claro, cuando comienza el himno, todo el mundo mira a Sartori. Sartori no sabía. Y yo le escribí al presidente de los Jóvenes Blancos, le digo, ¿por qué no le diste letra? Y él me dice, le dije que tenía que practicar en tiempos libres. Me dijo por WhatsApp. No, lo único que sabe es sacarse selfie, dice Leonardo Abargón, pero tiene 97.000 votos en la interna Sartori. Tuvo. Casi como tal. Tuvo. ¿No van a hacer lo mismo, decís? Vamos a ver, él hizo campaña contra el partido, digamos, ¿no? Contra la calle Pou, contra Larrañaga. Vamos a ver si esa gente vuelve a votar. Tiene que votar a la calle ahora. Leonardo, y hay otro tema que también es la división del wilsonismo que se dio a la interna, ¿no? Con un mejor país también, ¿no? Una búsqueda de la candidatura del intendente Maldonado sin demasiado resultado electoral, que después terminó aliado con el herrerismo, ¿no? Claro. Lo cual parece difícil de entender cuál es la dinámica. Se lo preguntamos a Botana. Fue un fracaso. Y eludió la respuesta, ¿no? Más o menos la... ¿no? ¿Valeria? Hay que ver ahora cómo queda el Partido Nacional para las próximas elecciones, y sobre todo en el Parlamento. Hay que ver también, ¿no? ¿Cómo funciona la bancada? ¿Cuál va a ser, claro, el comportamiento de la bancada del Partido Nacional con Sartori adentro, en el caso de que obtenga los votos que por lo menos él espera, ¿no? Lo que sí es cierto que en otros momentos, o sea, a lo largo de la historia el Partido Nacional se ha hecho la fama de complicado, pero en los últimos tiempos ha logrado manejar muy bien la interna, más allá de lo que podíamos ver en el tape y de lo que ha pasado. Porque hay una conducción, además, que se vio algunos hechos, ¿no? El suplente del Senado de Sartori dijo algo en una conversación privada sobre la presidenta del partido y candidata a vicepresidente y lo sacaron. Afuera. Más. No solo eso, ¿no? Hubo otros audios más comprometedores, ¿no? Forzando, sacar algunos artículos que criticaran en la calle. Además, bastante cuestionado fue la ética de Sartori y sus metodologías previas a las internas, ¿no? Yo creo que igual, de todas maneras, ahora Sartori está bailando al compás del candidato del Partido Nacional. Sí, y está haciendo las cosas que básicamente le están marcando desde arriba. Eso, por ejemplo, sacarse la foto de eso lo digo porque en un momento se habló de que iba a debatir con Oscar Andrade, Sartori, y me parece que hubo telefonazo y dijo, no, de esta te tenés que bajar. Vos, Leo, ¿ves que lo de Sartori no tiene futuro como proyecto político? Salvo que haga lo que no ha hecho hasta ahora, que es hacer política. Política de verdad. Capaz que quiere, yo creo que no. ¿Se imaginan un debate de Andrade Sartori? Me lo imagino. ¿A quién le podría dar mejor resultado? Andrade. Yo creo que Andrade. Sartori es un jugador de póker, ¿no? Nunca se enoja, siempre sonríe, le dicen cualquier cosa y no. Lo veíamos. Bueno, pero eso en un debate no sé si reditúa. Me parece que en esto Andrade tiene un fogueo de digamos, de
de su lucha sindical y política, que me parece que le lleva mucha ventaja. De allí la sugerencia interna del Partido Nacional de que no, de que no lo haga. Bueno, todo eso se lo, es mejor que se lo preguntemos a Pedro. No, yo pienso que dirá Jorge, ¿qué dirá Jorge Larrañaga, ¿no? Porque es verdad que cada vez que viene alguien del Partido Nacional, la palabra Sartori se repite. Y nos preguntan por qué. Hay mucha gente que pero, le cansa hablar de eso. Pero Leo ya lo descartó como ya lo líquido. Solo como un factor importante dentro de lo que va a ser el futuro del Partido Nacional. En el uno puede reinventarse. Vamos a recibir al senador Jorge Larrañaga. ¿Sí que decías, Leo? No, no, que si se reinventa de otra manera que no lo ha hecho hasta ahora, podrá hacerlo, pero hasta ahora no lo ha hecho. Lo que he hablado con dirigente del Partido Nacional es que él, en las charlas post-internas, después de todo lo que fue esa batalla, ha dicho, no, yo vengo a construir el Partido Nacional. Es cierto que hay muchos votantes que se fueron del partido, que hoy dice que votan a otros partidos y que lo hubieran votado a él. Él dice que los tiene identificados porque ha hecho toda una campaña a través de redes sociales y que los va a recuperar para el partido. Pero lo que dice Juanchi es cierto lo que ha sido en su actitud, más allá de alguna cuestión pícara o esto lo de la foto, que seguramente puede ser que ni supiera lo que era ese pañuelo, ¿no? Porque es muy ajeno a la política. Está en una actitud. Bueno, es la contracampaña a lo que está promoviendo Larrañaga, ¿no? Digo, lo que importa es la selfie. No están. Lo que importa es la selfie. Solo selfie. Por ahora. Bueno, fue un fenómeno popular. Vamos ingresando a Jorge Larrañaga. Más adelante le vamos a estar hablando, le dijimos, de quién paga la cuenta. El tema del déficit fiscal, le vamos a mostrar la magnitud del déficit. Vamos haciendo pasar al senador Larrañaga. Y hay otro tema que les decía que es muy importante. Hubo una cena muy importante organizada por un uruguayo que va a ser clave en el futuro, teniendo en cuenta que en Argentina todo lo que parece más probable es que el futuro presidente de la República Argentina sea Alberto Fernández. Bueno, le vamos a decir quiénes estuvieron en la cena. Y realmente es una cena de hombres poderosos de Europa con influencia en la región, en Argentina y en Uruguay. Ya tenemos al senador Jorge Larrañaga y a los televidentes. Recuerden que la entrevista a Jorge Larrañaga va a terminar con una situación límite. Vamos a ver si Larrañaga es muy futbolero o no. Pero en realidad saben que está vinculado a la política. Y ustedes lo pueden ver a través de nuestras redes sociales en Twitter. ¿Cuál es la pregunta? Y lo que tienen que responder es qué es lo que creen que Larrañaga va a responder al final. Como se vino con un equipo de asesores, ya me los imagino todos en Twitter ahora, viendo cuál es la pregunta que le vamos a hacer en situación límite a Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay. Beyond the Limits, de Blue. Desafiando los límites. Bienvenido Jorge Larrañaga, a Séptimo Día. Estaba pasando bien ahí, mirá. Gracias por la invitación, y bueno, felicitaciones por el programa. Bueno. Y muchísima suerte. Bueno, muchas gracias porque sabemos que las recorridas son duras y hoy estuvo Masoyer y vino hace unos minutos, ¿no? Sí, ayer fuimos a Masoyer 500 kilómetros y ahora regresamos. Pero aquí estamos. ¿Cómo se vivió la jornada? Bien, hasta que apareció la lluvia, estuvo bueno. Larrañaga, ¿cómo ve de acá? Ahora arranca otra carrera, ya quedan menos de 50 días. El Partido Nacional va a una elección en la cual llega con gran chance, importante chance de ganarla. Habrá que ver cómo se articula. Pero, ¿cómo lo ve de su sector, Alianza Nacional? Bueno, lo vemos bien. Creo que el Partido Nacional es la alternancia, es la alternativa al Frente Amplio. Estamos convencidos. Nuestro sector político tiene una enorme potencialidad. Es un sector wilsonista, es el único expresado en una lista al Senado. Estamos trabajando en todo el territorio nacional, luchando por el triunfo del Partido Nacional. El país precisa un triunfo del Partido Nacional. Y más allá de las diferencias que pude escuchar en el bloque inicial que se planteaban en el entorno de la interna, yo, frente a las preguntas que se puedan hacer sobre esas diferencias, recordaba los otros días una expresión de Wilson Ferreira que a mí me gusta mucho, cuando retaba a algunos de los dirigentes diciéndole la gente es mil veces más importante que todos los dirigentes políticos juntos. Y eso es lo que tenemos que entender, más allá de las diferencias que se da en todos los partidos. Vamos a ser claros. Las que presentaron en el video de comienzo del programa, por supuesto, en esos
segmentos quedan expuestos a alguna situación más crispados todavía. Pero le hizo sonreír alguna expresión, ¿no? Sí, está bien. Está acostumbrado a la lucha política. Pero siempre, yo participé de una de las internas más duras que tuvo el Partido Nacional, la del 99. Entonces, ¿qué me voy a andar asustando de estas internitas? Vamos a hablar del Partido Nacional y vamos a hablar de la campaña por el plebiscito. Ya tiene la hoja del sí, pero vamos a comenzar con el equipo, Valeria. De estas internitas, decía la Larrañaga recién ya, seguramente mis compañeros van a estar hablando un poco del Partido Nacional y lo que se viene para el partido de ahora en adelante, pero parándonos en un escenario en el que el Partido Nacional sea gobierno y poniéndole usted la Larrañaga en el Parlamento, ¿qué rol se imagina que va a tener desde ese lugar en un gobierno del Partido Nacional? Bueno, fiscalizar al gobierno, fiscalizar la promesa. Y que se dé cumplimiento a la misma. Eso creo que tiene que ser el desvelo más importante de un referente político. Y para mí siempre ha sido importante cumplir con la promesa, cumplir con lo que se dice. Cuando fui 10 años intendente, siempre me desvelaba eso, y es lo que vamos a apostar, sin ningún tipo de duda, que el partido cumpla con lo que ha prometido, es lo que nos ha pedido el candidato a la presidencia, el doctor Lacalle Pou, que el partido fiscalice la gestión del gobierno y no que el gobierno se coma al partido, porque después terminamos mal. Entonces, ese es el trabajo, con una expresión de una alianza nacional que está muy poderosa. Tenemos en Montevideo la lista 2004, en Canelones también, y en 11 departamentos. En otros departamentos, por la peculiaridad de los años que los compañeros han utilizado esas listas, van a ir con otro número de lista. Pero estamos muy firmes y muy contentos porque tenemos nuestro camino. Más allá de haber sido derrotados en la interna, paramos de vuelta el cuadro en la cancha. La semana que viene vamos a inscribir la lista al Senado y vamos a tener una expresión a la Diputación en todos los departamentos del país. ¿Se imagina una cosa más, sí, Nelson? ¿Una bancada con unidad, más allá de las diferentes expresiones que pueda haber del Partido Nacional en una bancada parlamentaria? ¿Hacia el futuro? Sí. Yo creo que sí. Eso es pudiendo superar esa internita que usted decía hace unos minutos. No negocio nada con Sartori, decía el tape, ¿no? Pues después hay que sentarse todos juntos, por eso mismo, ¿no? Bueno, tendremos que... Vamos a ver quién sale senador, quién sale diputado, y después se procesará eso. Tenemos una tarea demasiado grande. Si el país, si la gente elige a nuestro gobierno, vamos a tener que enfrentar los problemas de los uruguayos que no tienen color política ni partidario. A la gente hay que darle certezas y garantías de que, porque para hacer una coalición, de que haya una gobernabilidad en el país, porque para hacer una coalición con distintos partidos, bueno, lo primero que tiene que haber es una unidad en el partido, para pedir el apoyo a otros. El partido, los partidos, muchas veces construyen la unidad sobre la base... ¿Pero percibe que hay una unidad construida en el Partido Nacional? Diferencias. La hay, sí, la hay, más allá de que hay matices, hay diferencias, sí, No nos pueden asustar las diferencias. Vamos con Marcelo. Senador, perdón, usted dijo que va a presentar la lista al Senado la semana próxima. ¿Tiene quién va a ser su suplente al Senado? ¿Lo puede anunciar? Lo tengo, pero no lo voy a anunciar. Le voy a contestar a usted sobre el hecho de que dijo que la reforma tenía una suerte de veta autoritaria. Y a mí me parece que no. A mí me parece que no. Quiero discutir con usted eso. ¿Cómo no? Después vamos a hablar. Enseguida de Marcela vamos a hablar del tema. Entonces, la lista la tengo, pero no le había... ¿Por qué no la dice? Primero, la encabezo yo. El segundo va... Pero me interesa su primer... ¿Tiene un titular, Ponce? Tercero va Ana Ribeiro. Cuarto, Wilson Esquerra. Quinto, Juan Andrés Ramírez. Pero yo le pregunté el primer suplente, no me lo va a decir. No lo va a decir. ¿Es de Alianza Nacional? Creo que es una sorpresa. Es de Alianza Nacional y no se lo voy a decir. Bueno, pasa que se enojó por el plebiscito. Ahora vamos a volver al plebiscito, Marcela. Larrañaga, en un parlamento sin mayorías, comparte que Alianza Nacional... ¿Sin mayorías, ¿no? Comparte que Alianza Nacional va a tener más facilidad que otros sectores del Partido Nacional para negociar eventualmente con el Frente Amplio, con el Partido Colorado... Wilsonismo es gobernabilidad, wilsonismo es amparo social,
descentralización, desarrollismo, defensa del desarrollo local, políticas sociales, subsidiar el trabajo para no tener que subsidiar la pobreza. Nosotros tenemos experiencia de haber hecho acuerdos de todos los partidos. En el 2012 logramos algo que nadie pensaba, que es un acuerdo nacional por la educación, que firmamos los representantes de todos los partidos. Lamentablemente después no se pudo hacer. Yo creo que la prueba que va a tener el Parlamento próximo va a ser una prueba de inteligencia, de gran paciencia, como para poder construir entendimientos que el país va a necesitar. El Partido Nacional tiene respuestas con respecto a con quién va a construir esos entendimientos. Me refiero al Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente. Y seguramente también en algunos temas vamos a poder tener acuerdos quizás puntuales con el propio Cabildo Abierto. En algunos y en casos. El ámbito, y en el ámbito parlamentario se dan también acuerdos hasta entre todas las fuerzas políticas, en muchos temas puntuales. ¿No? Vamos a volver con Raúl, que tiene la papeleta del sí acá. ¿La tiene? La tengo acá. Perfectamente. Acá. Senador, usted y su sector reivindican el wilsonismo, ¿no? Y se definen como genuinos representantes del ala del centro del Partido Nacional. Cuando uno analiza el contenido de la reforma constitucional que usted propone con Vivir Sin Miedo, que no es apoyada por la mayoría de su partido, ni por el Frente Amplio, ni por el Partido Colorado, ni por Cabildo Abierto, ni el Partido Independiente, ni el Partido de la Gente, uno se pregunta, ¿realmente esta reforma está alineada con lo que sería el pensamiento de Wilson Ferreira Brunatti en estos temas? Algunos dicen que este es el requiem de Ferreira, ¿no? No, no, yo creo totalmente equivocado esa expresión. Y también la suya. Cuando la calificó, acá nos va a quedar un mano a mano. Cuando la calificó de beta autoritaria. Yo no, del escenario político. Déjeme contestar. ¿No? ¿Es autoritario el cumplimiento de las penas? ¿Es autoritario los allanamientos nocturnos que nosotros proyectamos que tienen más garantía que los diurnos? ¿Es autoritario una pena de reclusión permanente revisable que está en muchos países del mundo y que, bueno, podría ser aplicada a un hecho escandaloso que sucedió en las últimas horas o días? ¿Es de derecha o es de beta autoritaria el tema de utilizar una Guardia Nacional para cumplir funciones de policía cuando hace 10 meses el gobierno aprobó, el gobierno del Frente Amplio, aprobó la ley de guardia de frontera por la cual le confería y le confiere funciones de policía a todas las Fuerzas Armadas en 20 kilómetros de la frontera? Nah. Hoy no se está aplicando porque el gobierno no quiere reglamentar la ley. No quiere reglamentar la ley para no darnos la razón a nosotros de que utilizan militares en funciones de policía. Pero lo hacen por eso. ¿Y pero para qué la votaron? ¿Imagina a Wilson votando esta reforma, poniendo a los militares en la calle, Wilson, con lo que en la historia le significó a Wilson votar la ley de seguridad del Estado después? Pero ¿te acuerdas? No tiene nada que ver una cosa, los tiempos son distintos. Usted no puede poner a Wilson en este momento porque quizás en este momento Wilson alguna de las reformas de nuestro compromiso con usted no las podría aplicar. Pero son ustedes que se ponen. Pero el tema de utilizar militares en funciones de policía lo tiene toda Europa. Nuestra propuesta no es la de México o de Brasil, como se ha pretendido decir. Entonces, yo rechazo lo de la beta autoritaria. Pero autoritario en el uso de la autoridad. No. Usted tiene otra connotación. Ahora póngale, póngale una dos. Es el uso de la autoridad. Usted lo dijo a rigor. Pero mire, le contesta a usted el asesor de Martínez, que es Bonomi, leal, cuando dijo que la izquierda, hoy lo dijo, no debía renunciar a hablar del tema seguridad porque significaba ejercer la autoridad, y si no la derecha, nos quedamos con el tema de la seguridad. Nuestra reforma tiene 400.000 compatriotas que apoyaron y firmaron. Entonces, estamos utilizando un instrumento que es constitucional. Entonces, no tiene nada regresivo. Y yo creo que es un aporte como instrumento para impulsar respuestas. ¿Y por qué todo el sistema político está en desacuerdo?
¿Por qué todo el sistema político está en desacuerdo? Bueno, pregúntenle a los otros. Es como aquel cuento. Atención que uno contra mano. No, uno no, 100 van contra mano. No, no es ningún cuento. La izquierda sabemos por qué está en contra. La izquierda está en contra porque tiene un prejuicio ideológico contra las fuerzas militares. Sin embargo, se les escapó la ley de guardia de frontera, que votaron por unanimidad en el Senado. Para que la gente entienda, la ley esa implica que los militares hagan patrullaje en la funciones de policía en la frontera, en 20 kilómetros de la frontera. Eso se votó en el Parlamento, lo votó el Frente Amplio, pero no se ha aplicado. 30.000 kilómetros cuadrados, un sexto de la superficie terrestre del Uruguay. Tengo con Leo. No es en ciudades, ¿no? Fuera de los centros, tiene razón, Juan. No es en ciudades, digo, porque es distinto, fuera, ¿no? Pero fuera de las ciudades, que hay vacas solamente, y oveja y perro, hay gente también, fuera de las ciudades. Leo, como está claro, ¿no? Se ha puesto este tema, usted ha tomado la mochila de llevar esta batalla por la reforma y le preocupa el tema seguridad. ¿Estaría dispuesto a ser el ministro del Interior en un gobierno de la oposición? Yo no voy a autopostularme a ningún cargo, salvo al de ser senador de la República. No pongo condiciones a un gobierno de mi partido ni jamás voy a pedir nada. No soy candidato a ningún posicionamiento ejecutivo en un próximo gobierno, porque de última el presidente va a ser el doctor Lacalle. Entonces, ¿Le importa si prefiere estar en el Senado? Si digo que me gustaría un cargo ejecutivo, se lo pregunto enseguida porque van a decir, ahí está, Larrañaga está candidateándose a ser ministro. No, pero al que lo va a poner de suplente en la lista, ese va a estar interesado en que pase por un cargo. Nos está generando tanta expectativa que resulta de lo que el partido y el movimiento quieran. Se lo pregunto porque usted sabe que no es fácil ser el ministro del Interior. Es espantoso. Y usted se anima a hacerlo. El ministro del Interior es complicadísimo. Exacto. ¿Y usted se anima a agarrar ese... ¿Cómo? Si se anima a agarrar ese desafío. ¿Me lo está proponiendo? No voy a postularme para ningún cargo, bajo ningún punto de vista, salvo el de ser candidato al Senado de la República. No quiero hablar de ese tema porque es un tema delicado de distribución de responsabilidades muy grandes que va a tener el próximo gobierno para enfrentar un narcotráfico creciente, la falta de tratamiento de las adicciones que 15 años olímpicamente el gobierno tuvo para impulsar y no lo hizo, y con un fracaso estrepitoso en materia de seguridad pública, con récord en materia de criminalidad. Entonces es un tema de convivencia, es un tema de ejercicio de la autoridad y no es un tema de derecho de izquierda, porque yo no le hago el agravio ni a la izquierda, que no quiere perseguir la delincuencia, en contraposición a la derecha, que sí quiere. Porque digo, la seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un tema de convivencia y de todos los uruguayos, y me parece que tenemos que enfrentar eso. Vamos a seguir con la ronda de preguntas. La gente puede seguir votando en redes sociales, en Twitter, la situación límite que le vamos a presentar al final. Lo que tienen que responder es lo que creen que Jorge Larrañaga responderá. No sé, Calabria, ahí... vamos a ver. Antes viene la ronda del sí o no, pero hay más preguntas. Sigo con el tema de seguridad, porque de alguna manera el candidato del Partido Nacional no le lleva la reforma a Larrañaga. Pero en el programa propone, por ejemplo, restituirle el porte de arma a los policías retirados. Inclusive propone también recontratar hasta 1.000 policías retirados para desempeñar tareas de apoyo en comisarías seccionales. En definitiva, no quiere que personal militar haga un curso para ser de policía, pero sí propone que policías retirados vuelvan a tener porte de arma y vuelvan a colaborar en tareas. ¿Usted está de acuerdo con esta medida? Supongo porque está en el programa. Sí, pero no es que no me lleva el doctor Lacalle la reforma, porque de última va a ser lo que la gente resuelva en la suma. No, está bien, pero no se la lleva, ¿no? Él no está de acuerdo. No la respalda, por supuesto, pero el partido, prácticamente todos los sectores se han jugado a expresar de que van a tener la papeleta y van a sobrar. Sí, acá entonces, hay una cosa, están, Juanchi, están mutando la, un poco. Larrañaga. Ahora, con respecto a la pregunta de Juan... No, pero un paréntesis, porque lo que dice es importante. No la apoyan,
Pero todos los sectores van a tener la papeleta para darla. O sea, si querían estar en contra, no la tenían. El herrerismo dice, la vamos a tener. Creo los otros espacios... El grupo de Sartori también. También van a tener. Pero yo marco la diferencia con... el Senado y... Claro, por el tema de la Guardia Nacional, es la gran diferencia. Porque el otro día Luis Alberto Heber, en Desayunos Informales, él decía, bueno, de las cuatro propuestas, nosotros apoyamos tres, pero la Guardia Nacional no. Es decir, no apoyan que el hecho de que los militares hagan tareas policiales. Pero mi querido amigo Luis apoyó la Guardia de Frontera. Entonces, pero no apoya es como el Frente Amplio, Pero digo, yo creo que en esto, lo que pasa es que ahí se guarda relación con lo que en su momento la calle Herrera sostenía, y seguramente buena parte de ese importante y mayoritario actual sector del Partido Nacional no respalda. Pero yo creo que es un instrumento potente y fuerte que va a servir para la seguridad pública. Estoy convencido. ¿Cuál? El de la Guardia Nacional. No, porque yo estaba... La pregunta que yo le hice fue sobre utilizar en realidad a los retirados policiales, restituirle el porte de arma, contratar... Yo creo que es posible y es perfectamente compatible. Hay mucho policía en situación de retiro que puede generar un aporte muy importante. No es algo que está mal. Porque además tienen una enorme experiencia. Hay mucha gente que se ha ido del Ministerio del Interior poco menos que corrida por la administración Bonomi. Esa es la realidad. Entonces, quizás mucha gente puede ser muy útil como para poder llevar adelante... ¿Se acuerda cuando usted había elogiado a Bonomi? ¿Quién? Usted. Sí, en el año 2012. No, ya sé. Pero estamos. ¿Cuánto pasó? 8 años. Digo, ¿cuántas cosas sucedieron? Pasaron, entre otras cosas, 414 homicidios en el año 18. Más de 30.000 rapiñas. Senador, y un fracaso en reiteración real. Entonces, senador, le quiero hacer dos preguntas. Lo elogié diciendo de que era el mejor del frente, después de que haber tenido un ministro del Interior que liberaba presos, y después de haber tenido una señora ministra que también tuvo sus peculiaridades. José Díaz y Daisy Turre. Le quiero hacer una pregunta sobre el tema este que estamos hablando, pero después le quiero preguntar de Cabildo Abierto, porque usted mencionó hacer un acuerdo con fulano, dijo, y quizás algunos acuerdos puntuales con Cabildo. Y hoy Cabildo es un partido más importante que lo que puede parecer el Partido Independiente o el Partido de la Gente. Pero sobre el tema este, usted mencionó un caso, que creo que es el caso este que fue dramático, de una chica que la mató el tío. Digo, para esos casos usted está proponiendo... La pena de reclusión permanente revisable es para aquellos que cometen... Es otro nombre de la cadena perpetua, ¿no? No. Son bueno, cosas es una diferentes. Cadena perpetua que se puede... Es perpetua y esto es revisable a los 30 años. Que a este monstruo le podría perfectamente aplicarse en caso de que estuviera vigente. 30 años sin que pudiera tener beneficio de ningún instrumento liberatorio. Y después, si a los 30 años demuestra su rehabilitación ante la Suprema Corte de Justicia, podría recuperar la libertad. Esto es compatible con el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. No, está bien, pero para que la gente entienda, ¿es aplicable a qué casos este mecanismo? Que diga, es una cadena perpetua que a los 30 años se puede realizar. En tres casos, abuso y violación y posterior homicidio de adolescentes, sicariato, que es la muerte por encargo, y homicidas múltiples. En esos casos... Es en el caso... Cualquier ofensor sexual podría caer dentro de esta pena, digamos. Si abusa, viola y mata, sí. Si no solo abuso sexual, sino con crimen. Con homicidio. Con homicidio. Con homicidio. Porque revelan una psicopatía, está estudiado eso, que demuestra contundentemente de que no son rehabilitables. Pablo Goncalves, después de aquel triple homicidio, recuperó la libertad a los 23 años, porque en aquel momento había 30 de máximo y no estaban los 15 años de medidas de seguridad eliminativas. Y nunca hubo un solo papel que demostrara su rehabilitación. Entonces, yo creo que esa pena está en la Argentina, está en Chile, está en toda Europa, y es perfectamente compatible
con la posibilidad de aplicar. Vamos a ir a la ronda de sí o no, luego venimos a la situación límite, pero quería decir, ¿por qué excluye a Cabildo Abierto de los acuerdos para hacer una coalición? Porque cuando dijo Colorados, Blancos, Partido Independiente... Yo no lo excluyo, yo digo que... Habrá que ver cuántos votos tiene, círculo, pero hoy es el partido clave. Hay círculos clave. Concéntricos. Partido Colorado, Partido Independiente, Partido de la Gente, vamos a ver la representación parlamentaria. Sí, está ahora, bien, pero uno ve la adhesión que tiene hoy... No de Cabildo, bueno, pero está... Es, después hay que ver la volvemos a las encuestas, entonces... Hagamos encuestas y no hacemos elecciones. No, no, está bien, pero después puede ser tarde cuando quieran querer hacer un acuerdo. No, ¿y por qué va a ser tarde? Si vamos a tener toda la... Vamos a tener lo que el Frente no va a tener. El Frente no le va a poder decir al país ni a los uruguayos con quién va a gobernar si ganan sin mayoría parlamentaria. Vamos a la ronda de sí o no. Arrancamos por Raúl. ¿Sí o no? Es para senador, la respuesta... Nada más que sí o no. ¿Sí o no? No vale trampa. ¿Es cierto que usted vetó al intendente Carlos Moreira como eventual candidato a la vicepresidencia del Partido Nacional? Marcela. ¿Volvería a presentar una candidatura a la intendencia de Paysandú? No. Leo. ¿Le planteó a la calle Pou en algún momento que usted quería ser candidato a vicepresidente? No. Vale. ¿Le preocupa la Larrañaga que Sartori vote en las próximas elecciones el sector, por lo menos de él, tanto como votó en las elecciones anteriores, en las internas? No. Juanchi. El Partido Nacional propone en su programa derogar la ley que establece que las sociedades anónimas que poseen campos deben ser nominativas, ¿no? Deben dar los nombres de los propietarios. Esto se cambió, entre otras cosas, para salir de las listas negras de la OCDE, ¿no? ¿Usted está de acuerdo con esta medida que propone su partido y, en definitiva, su programa? Ahí habría algún matiz. Ah. Pero le pongo sí, entonces. Pero está tengo de acuerdo. Matices. ¿Y cuál es el matiz? Sí, con matiz. ¿Cuál es el matiz? Vamos a bueno, la situación límite. Me dijo sí o no. Sí, no, pero le pregunto. No me va a dar muchos minutos, entonces no le voy a poder explicar. A ver, después... Vamos a la situación límite. Y después, si hay tiempo... Bueno, ¿es muy futbolero, poco futbolero? No, soy muy futbolero, pero soy hincha fanático de la selección. ¿Y jugaba? Y soy bolso. ¿Y jugaba al fútbol? Sí, jugué en el Club Atlético Centenario de Paysandú. ¿Jugaba bien? Sí, más o menos. Era muy fierrero. ¿Muy fierrero? Qué milagro. Qué milagro. Se arma un campeonato de fútbol entre distintos grupos políticos. Usted juega en Alianza Nacional, la camiseta con la 2004. Obvio. Llegan a la final y el equipo es contra el equipo de Daniel Martínez. Último minuto, van empatados. Se escapa Martínez. Usted lo viene corriendo de atrás. Martínez elude al arquero y queda solo frente al arco. Solo. Van a salir campeones si mete el gol. ¿Usted qué hace? Tres opciones. La gente ya respondió. A. Lo baja de una patada para evitar un gol seguro. B. Hace como que le dio un tirón para evitar que le echen la culpa por la jugada de la derrota. C. Deja que hagan el gol en buena ley. Después de todo, el Partido Nacional es el partido de los defensores de las leyes. No, lo levanto la pata. Que cobren penales como Suárez. No lo hubiéramos clasificado sin la mano de Suárez. Vamos a ver qué, vamos a ver qué respondió la gente. Lo levanto la pata y que cobren penal. Por ahí lo atajamos. Vamos a ver qué respondió la gente en Twitter. Ahí estamos viendo, esa fue, ¿no?, la pregunta. ¿Qué dice? A ver, ¿le levanta la pata o no? 33%. Hasta el día de hoy, Matosa, lo seguimos. Se hace lesionado 33%. No, deja mirá. Que le haga el gol. 34. No. Acá se metió mucho hincha Sartori votando. El electorado no lo conoce. Falta la opción de la respuesta que dio la reunión. No festejamos la mano de Suárez, que después nos dio la clasificación. Sí, sí. Bueno, entonces, está dentro de la mismo. Regla. Que me perdone Daniel, pero lo bajo. Lo tiene que alcanzar, ¿no? ¿Eh? Lo tiene que alcanzar. Ah, para sí, lo levanta. Ah, bueno, tampoco está ligero. ¿Eh? Tampoco está ligero. Jorge Rodríguez, muchas gracias por haber estado Muchísimas con nosotros. Muchas gracias por haber venido desde Masoyer, que fue el acto. Así gracias. Que nos estaremos viendo. Nosotros vamos a una breve pausa. Luego, el senador Rafael Michelini. ¿Qué pasa en la interna del Frente Amplio? Para más adelante, el bolsillo de los uruguayos. ¿Quién paga la cuenta? Y hay mucho más. Aquí, el séptimo día, puro periodismo por la tele. Llegó Fiat Toro, la camioneta más segura del segmento. Llévatela por solo $21,303. Probala en Sebel y su red de concesionarios. Fiat Toro.
Una combinación de extractos de pasiflora, tilo y valeriana en las dosis adecuadas para un descanso reparador. Nuevo Equibral granulado en sobres para infusión. Proba una manera natural de descansar. Equibral, tu equilibrio natural. Esto es lo mejor que te pudo pasar. Ánimo. Señora Julia. Señora Julia, soy yo, Armando Mendoza. Necesito hablar con Betty un momento, por favor. Betty se aleja de B&M. Ella era la amante de Armando. También es la dueña de B&M. No me voy a casar con Marcela porque no la amo. El amor se construye todos los días, hijo. Marcela te ama. Hijo, te va a perdonar. Pero no me voy a casar. ¿Por qué no? Y del amor de Armando. Porque me enamoré de Betty. Suéltame. Me das asco. Marcela quiere venganza. Pero yo no pienso ser cómplice de Armando. ¿Y qué vas a hacer? Denunciarlo. Él, Ricardo y Beatriz tienen que ir presos. Betty en Nueva York. Este lunes a las 21, aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Con Low Col de Conaprole, cuidar tu corazón cuesta menos, porque es el único yogur recomendado por la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Y además, en septiembre, baja de precio. Encontrá la botella de 750 gramos a 83 pesos y la de 500 gramos a 61 pesos. Escuchá tu corazón y cuídalo con Low Col de Conaprole. La tecnología Duracent de Old Spice usa la ciencia para que huelas a hombre-hombre como si fuera la primera vez. Para siempre. 48 horas de protección y fragancias que duran mucho. Me gusta sentirme bien, fresca y segura. Hay varios factores que causan irritación en mi zona íntima. Por eso me cuido con Femelac. Su exclusiva fórmula con tecnología Lactibalance limpia, protege y mantiene mi frescura. Femelac, confianza y protección íntima todos los días. Familia que elegís. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Este bife no es una preocupación para José, Ana o Juan. Porque usan Corega, la marca número uno en el mundo para el cuidado de prótesis dentales, que fija la prótesis y bloquea hasta un 74% de las partículas de comida. Disfruta más de tus comidas favoritas con Corega. Una cápsula al día de Mega Omega 3 con activos cardioprotectores disminuye riesgos cardiovasculares, controla la hipertensión arterial y reduce el colesterol. Asegura tu corazón con Mega Omega 3, marca número 1 recomendada por cardiólogos. Calidad de Runners, una compañía Mega Labs. Con Cablevisión Flow disfruta del mejor entretenimiento. Podés mirar la TV en vivo, películas a demanda y series completas cuando, dónde y como quieras. En tu celu, tablet o compu. Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow gratis. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.uy. Descárgate la app y lleva la TV siempre contigo. Cablevisión. Hola. Hola, todavía no lo hablo fluido, pero entiendo todo perfecto. ¿Para que te ayude a doblarla primero? No, más bien, mala mía. ¿Cómo se nota que tenés experiencia en clasificar, eh? Años viviendo en Japón. Esto sí lo tengo todo limpito. Sí, si no, no se puede reciclar. Ya me digo, ahora que nos vemos, aprovechamos. Yo tengo un camperón, te veo medio desabrigadote así. Te cura hasta las rodillas, capaz que vos lo podés reutilizar y alguna campera tuya que tengas para reutilizar yo. ¿Y vos decís que te va a quedar bien? No, es que yo parezco de hueso grande, cualquiera hay que tenga. Sí. Uruguay, de la Copa América. Firmada. Integra nuevas costumbres. Cuida el ambiente. Intendencia de Montevideo. Las comidas que más te gustan también son las que pueden provocarte acidez. Alivia tu acidez de inmediato
Gelal neutraliza rápidamente el ácido estomacal, alivia el ardor por acidez y refresca. Encontralo en sus tres variedades para cada necesidad. Gelal tradicional para la acidez y un plus de acción con Gelal Magnesia para la acidez con hinchazón o con estreñimiento. Gelal, el antiácido de acción inmediata. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Hello, my name is Luna. I am 11 years old. Todos los días quiero ir, en verdad. Me gusta estar con mis amigos y aprender. Los jueves tenemos inglés, videoconferencia, matemáticas, lengua y ciencias. A mí me gustaría de grande ser veterinaria porque puedo ayudar a los animales y curarlos. En la educación pública trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las inscripciones para ingresar en educación inicial para niños y niñas de 3, 4 y 5 años comienzan el 30 de septiembre. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. En septiembre, relájate y no te preocupes por nada, porque podés financiar hasta el 100% con una cuota fija en pesos en todos los modelos. Onix 1.4 con pantalla MyLink desde $16.590. Prisma 1.4 con amplio baúl y MyLink desde $18.290. Cuando buscas vivir tranquilo con las enormes oportunidades de la red Chevrolet, encontrás nuevos caminos. Me comprometo que voy a trabajar mucho por bajar los impuestos, bajar las tarifas y bajar el costo de las cosas. Que no sea tan caro vivir en Uruguay. Toda esa gente que anda todos los días, abre su negocio y por la calle y no llega a fin de mes. Yo me siento uno de esos. Y yo los voy a defender. Y lo primero para defenderlos es que puedan seguir trabajando. No queremos que estén sufriendo como ahora y contando pesito por pesito para ver cómo llego a fin de mes. ¡Avanti! ¡Siempre avanti! Ahora raviolones. Pollo con queso y espinaca. Y calabaza con un toque de queso parmesano. Dos nuevas opciones de una pasta única que te van a sorprender. Raviolones Avanti, sin conservantes. Pastas Avanti. Hay un antes y un después. Este invierno se vino con tremenda promo. Contrata el básico, más HD, más Fútbol HD y NS Now con un 25% de descuento los primeros 6 meses, pagando con débito de tarjetas de crédito. Todo por solo 974 pesos. Contrata esta promo de nuevo siglo. Dermo Bebé, especialmente formulada con vitamina A curativa y zinc protector. Recomendada para toda la familia. Ideal para tenerla en casa y aplicar sobre raspaduras, cortes o quemaduras. Dermo Bebé, la verdadera crema que te cura, te protege. ¿Admiras a alguien por su dedicación a los demás? Ya empezó la cuarta edición de Destacados, el premio a la solidaridad de los uruguayos. El ganador obtendrá 300.000 pesos para su proyecto solidario y además un joven de entre 12 y 17 años será reconocido como el Destacado Joven 2019. Entra a premiodestacados.com y postula a tu candidato. Hacé que su historia inspire a muchos. Tenés tiempo hasta el 18 de septiembre. Destacados. Uruguayos solidarios. Estamos aquí en séptimo día por la tele. Estamos recibiendo al próximo invitado, pero lo queríamos hacer una aclaración respecto al segmento anterior que tuvimos con Jorge Larrañaga. Le hicimos la situación límite. Vimos la respuesta. A mí me sorprendieron los resultados, ¿no? ¿Dejabas el gol? Que es el tema de la situación límite del gol. Vamos a dar la respuesta porque en realidad no se había procesado bien todo lo que era la respuesta. Y esto, claro, que hacía el full para evitar el gol, 80%, se hace lesionado 10%, deja que hagan el gol 10%. Ese fue el resultado de la votación. Lo pueden chequear entrando en el Twitter
de Séptimo Día y ahí lo pueden ver, Séptimo Día 12 es la cuenta en Twitter. Todos los que habían votado, bueno, ese era el resultado, cuando lo mostramos a él nos sorprendimos, pero la respuesta de él fue contundente. Lo levanto en la pata, eso fue lo que dijo el arañado. Fue así, ¿no? Así nomás. Bueno. Bien aclarado, porque mucha gente estaba preguntando por qué él... Sí, mucha gente... ¿Qué había pasado? No conciliaba, ¿no? Bueno, hablamos de la interna del Partido Nacional. La interna del Frente Amplio, ¿qué pasa? Tenemos al senador Rafael Michelini, Nuevo Espacio. Buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo aquí con nosotros. El gusto es mío. ¿Qué días esto, no? Porque parecía que estaba todo armado por un lado, se desarma, se arma. El Nuevo Espacio ahora, ¿cómo va a votar? ¿Con qué lista va a votar? ¿Con qué sublema va a votar? Nosotros creemos que vamos a votar muy bien. Vamos con la 99.000, en algunos departamentos con otro número, pero con un Senado que encabezo yo. Ya eso hace 2 años que se viene conversando y no había problema. Lo que ahora no va a haber sublema. Frente Liber Sereni no existe más. El Frente Liber Sereni fue siempre un acuerdo político. Podía o no tener abordaje electoral. Ya íbamos a ir separados electoralmente con un sublema, no va a haber sublema, pero yo creo que el año que viene, después de las elecciones, se puede reconstruir esa manera. ¿Reconstruir? Y sí, porque ¿qué vamos a hacer? Porque para que la gente entienda, el problema está que el Nuevo Espacio hace un acuerdo, viene el sector de Darío Pérez, Liga Federal, y le dice, quiero hacer un acuerdo con ustedes, votar la lista de ustedes. O sea, se supone que en política todo lo que suma, suma, pero además dice, no, si venís con Darío no entrás. Lo que pasa es que si yo cuento, yo lo puedo contar sin problema. Eso es lo que queremos, que cuente. Pero Darío Pérez viene, se sienta en mi despacho y me dice, quiero votar tu lista. Yo le dije, Darío, ¿salen senadores astoristas? Está muy bien, me dice. Le digo, pero Darío, la que seguramente salga es Lilian Quechichán, la compañera política del flaco Oscar de los Santos. Para que la gente entienda, al votar la lista de ustedes, sumaban y como en el sublema estaban la lista que iba Astori primero, segunda Quechichán, usted primero en otra lista, eso aseguraba las 3 bancas. Sí, parecía que aseguraba. Porque se partía la base que el Frente Liber Sereni tenía dos bancas y que la tercera era ella. Y él me dijo, es una buena compañera. Una aclaración más, ¿no? El flaco Oscar de los Santos y Darío Pérez son perro y gato, ¿no? Sí, bueno, pero él dijo, es una buena compañera. No, ya sé. Y yo le dije... Pero ahí estaba el origen de la ruptura, ¿no? No, pero él estaba apoyando. O sea, estaba dando un paso en la buena dirección. Estaba de conciliador. Darío Pérez no iba a salir senador con esto. Por supuesto. Entonces agarra y dice, es una buena compañera. Y le digo, ¿pero tú querés que te votemos en Maldonado? No, me dice, no te preocupes. Usted es presente en la 99.000. Y le digo, ¿qué querés? Y él me dijo nada y después me miró y me dijo, no. Quiero equilibrar al frente, que eso es una mentalidad muy frente amplista de equilibrar. Y además... Que no fuera mayoría el MPP y el Partido Comunista. Exacto. Y además dijo, si no nos va tan bien... Quiero tener un senador con mucha fuerza en el Senado, que me represente bien. Y se levantó y se fue. ¿Y yo contentísimo. ¿Por qué le dijeron que no? Yo contentísimo socios. Porque 15 días antes había transmitido a Asamblea Uruguay que iban en un acuerdo, que íbamos a apoyar todos, en 33 con Sergio Mier, el Pato Mier, que es el segundo de la Liga Federal, que además también fue sancionado por el Frente Amplio. Y yo dije, bueno... Vamos sumando y vamos saliendo de lo que podía ser un aislamiento que tenía el Frente Liber Sereni dentro del propio Frente Amplio. Y cuando quise acordar, pasaron unos días y ya la Alianza Progresista se fue del Frente Liber Sereni y ya acordaban con Vergara. Sinceramente, poco pude entender. Está bien, pero Astori tampoco quiso quedar con usted. Sí, yo creo que lo llevaron los acontecimientos. Creo que eso se va a reparar en algún momento. No lo electoral. Ahora, ¿hay algo atrás? El acuerdo político. Digo, porque uno dice, ¿hay algo atrás? Lo que dice Juanchi es, Oscar de los Santos, Darío Pérez, los dos son de San Carlos, los dos son de Maldonado, son adversarios, pero los dos son frente amplistas. Pero además dio un paso importante en la buena dirección, porque yo podía hacer un canal después para que en esa interna, cuando vayamos a mayo, pudiera construirse un programa de gobierno... En Maldonado. En Maldonado, un programa de gobierno frente amplista en Maldonado para competirle a Antigua. Está bien, pero yo digo, para que la gente entienda, para que los frente amplistas que nos están viendo entiendan, ¿no? Porque cuesta entender, es difícil entender. Lo que pasa es que esto tiene interés periodístico, pero no tiene interés de la gente. Yo he contestado más de 35.000 WhatsApp en el WhatsApp que tengo. 1.000 en estos días. 3 me preguntaron sobre este caso. Uno apoyándome, otro con dudas y otro diciendo que no estaba de acuerdo.
sea, tiene interés periodístico, yo lo reconozco, no, porque todos los compañeros estamos hablando... Mucho más que interés periodístico, ¿no? O sea, bueno, Darío Pérez dijo, en el frente parece que hay algunos santificados y otros que somos leprosos. Es que esa es la sensación. Que fue el rechazo, la sensación es como que claro, este está intoxicado, no lo quiero, o sea... Pero hay que tender el único puentes. Que aceptó el leproso fue Michelini, porque hay no lo aceptó ni Vergara ni Astori. Hay que tender puentes, hay que tener amplitud, hay que tener mucha amplitud. Miren, yo creo que una cosa muy importante fue lo de Amado. Ahora, si tú recibís con los brazos abiertos a gente que viene a este proyecto progresista contra el proyecto conservador... Cuidá los que tenés también. Es que el mensaje que se da es que los que tienen críticas internas, como tuvo Darío Pérez, son un crucificado. Bueno, pero está mal, porque la libertad es muy importante. Uh-huh. Y críticas tenemos todos. Lo que pasa es que los sectores grandes, cuando hay críticas, se para todo hasta que las resolvamos. Y los sectores un poco más chicos tienen problemas. Senador. Eso no es bueno del Frente Amplio. Y yo proclamo siempre, siempre, siempre la amplitud. Siempre la amplitud. Yo no sé si les conté lo de la anécdota de Cartagena que me pasó. Es bien interesante. ¿Cartagena de Indias? Cartagena, yo te hace 4 o 5 años. Yo soy vicepresidente de la Internacional Socialista. Y estaba en Cartagena, en un congreso de la Internacional Socialista, y viene una chilena, muy jovencita, con ese tono que tienen los chilenos. Senador, 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 ¿usted es del Frente Amplio? Sí, le dije. Yo soy del Frente Amplio chileno. Ah, mucho gusto. ¿Y el Frente Amplio chileno tiene a la Democracia Cristiana? No, me dijo. ¿Y el Frente Amplio chileno tiene el Partido Comunista? No. ¿Y el Frente Amplio chileno tiene el Partido Socialista? No. Y entonces le digo, se llamarán Frente Amplio, pero no son amplios. El Frente Amplio uruguayo tiene esa distinción, amplitud. Bueno, sí, pero la amplitud llega hasta Darío Pérez. Hasta la puerta. Es que la tenemos que construir todos los días, esa plantita hay que regarla todos los días. Senador. En eso estamos. Ahora, ya, Raúl, ya voy. Pero yo digo, cuando hablan, fuera de los micrófonos y todo, y dicen, che, flaco de los santos, vos, ¿por qué no querés a Darío? ¿Cuál es el problema tan grande? Es que se generan a veces ciertos enojos. ¿Hay alguna explicación? Ciertos enojos que no damos marcha atrás. Esa es la veleidad de los hombres que Artigas decía que hay que ponerlas en el contrato. O sea, no sé si no sé. Vamos con Raúl. Senador, le decía que tras 10 años de existencia, el Frente Liber Sereni se desarticuló electoralmente, ¿no? Correcto. Exacto. Con ello desaparece uno de los pilares políticos que nucleaba a los sectores que generalmente se llaman los moderados dentro del Frente Amplio, ¿no? Como sector agrupado. Da una sensación de que hay un sálvese quien pueda electoral en estas actitudes que ha habido a la interna del Frente Liber Sereni, que deja muy mal golpeado y muy mal parado a Astori, que es uno de los líderes históricos del Frente Amplio y que quizás... deberían demostrar más para tratar de mantener votos que se están yendo a otros sectores, ¿no le parece? Mire, desde el punto de vista electoral, la decisión es por lo menos... Sí, pero Astori es un hombre inteligente, capaz, un hombre que ha contribuido en estos 15 años a que la izquierda sea muy exitosa, y no porque vayamos electoralmente separados vamos a dejar de reconocer el papel protagónico que tuvo y tiene hoy en el Frente Amplio. Pero quedó más, solo que el uno electoralmente, sí, Astori, pero sector ahora, ¿no? Creo que tenemos un problema de amplitud. Mire, yo voy a contar una otra anécdota. Cuando él dice quedó más solo que el uno, porque por lo menos usted quedó con Darío Pérez. Astori queda solo con Uruguay. No hay nadie que defienda más a Astori. Más allá si hace un acuerdo con la vertiente o no. No hay nadie que defienda más a Astori que yo. Y lo voy a seguir defendiendo, por más que vayamos electoralmente separados. Pero voy a contar otra anécdota. El año pasado, cuando se presentaban los candidatos, nosotros estábamos, todo el FLS, a favor de Daniel Martínez. El primero que habló a favor de Daniel Martínez fue Darío Pérez. Ahí nadie dijo nada. Pero todos estábamos a favor en el Frente Liber Sereni, a favor de Daniel Martínez. Pero se presentaba Vergara, que era un hombre que sale del riñón de todo el Frente Liber Sereni. Y nadie lo quería presentar. Y estaba todo el mundo nervioso. Y yo fui y lo presenté, porque necesitaba un sector nacional. Uh-huh. Y el único sector nacional, sabiendo que yo votaba a Daniel Martínez, presenté a Mario Vergara, porque no se puede estigmatizar, porque hay que tener amplitud. ¿No se arrepiente? No, es un gran compañero, y bueno, pero no, Vergara. Pero Vergara le dice, no, ahora hizo ese gesto y Vergara no lo deja entrar al sublema progresista. ¿Pero usted cree que yo voy a cambiar toda una historia de vida, de amplitud? No, pero digo, se puede arrepentir, por este, ¿no?, hecho. ¿Sabe por qué la marcha de silencio se le llama de silencio? Porque cuando la convoqué yo, dije, vamos a ir en silencio para que estuviera todo el mundo y no una consigna tapara la otra. Es amplitud, amplitud, amplitud. A esa primera marcha no todos querían ir. Sí, claro. Porque no estaban en el Frente Amplio.
No querían ir porque había algunos que creían que con el plebiscito, 5 años atrás, en el año 89, el tema estaba terminado. Michelini, usted... Mire si va a estar terminado, que todavía Michelini, tenemos un hallazgo la semana pasada. Una más sobre el tema de la amplitud. Usted dijo, ¿no? Yo soy vicepresidente de la Internacional Socialista. En enero de este año, la Internacional Socialista reconoció la legitimidad de Guaidó para ser la persona a cargo de llevar adelante la transición democrática. ¿Usted apoyó eso? Esa noticia declaración... Noticia de enero. Esa declaración la hizo un grupo donde estaba Isabel Allende y yo. Sí. Y le reconocimos a Guaidó ser presidente de la Asamblea Nacional. Ahí está. Y que llevara adelante, digamos, ser el encargado de llevar adelante la transición democrática. No la transición, ¿no? La negociación, que también hay que declaró ilegítimo el gobierno de Maduro. No. Se lo puedo traer porque para que la votara Isabel Allende y yo, teníamos que hablar de la negociación que encauzara el chavismo, que además no es el chavismo, están los maduristas y los chavistas. Sí. Mire que yo sigo muy cerca el tema de Venezuela. Usted fue el primero en reconocer que Venezuela era una dictadura, si no me equivoco. No, nunca dije que era una dictadura. ¿No es una dictadura? No, Venezuela tiene un problema de derechos. No quiero meterme de vuelta en el tema, pero Venezuela tiene un problema grave de derechos humanos. Sí. Grave de derechos humanos. Y ahora tenemos que encontrarle una salida. Yo que hablo con los chavistas y que hablo con la gente de la oposición, me dice, por favor, que Uruguay siga por el camino, no nos cataloguen ni para un lado ni para otro, sigan por ese camino a ver si encontramos el diálogo, porque tenemos que dialogar, me dicen los venezolanos, para salir de esta situación. Vamos con Marcela. Le voy a ceder mi pregunta a Abercorn, porque la vez pasada le robé la pregunta y queda poco tiempo, así que adelante. ¿Viste? ¿Amplitud? Eso es amplitud. Yo se la doy a Superchat. Ah, ¿nadie quiere preguntar? ¿Nadie quiere preguntar? Estamos con el tema del orden para que todos puedan preguntar. ¿Después venís a decir que no te dejan preguntar? La mía es como una segunda pregunta del tema de Valeria. Bien. O sea, que va primero Valeria y después porque vos. Me interesa hablar con Michelini el tema de la búsqueda de los detenidos desaparecidos y sobre todo si está de acuerdo en cómo los gobiernos del Frente Amplio llevaron adelante lo que fue la búsqueda y si ahora con la institución de derechos humanos, como se votó por ley o está, por lo menos se votó en el Senado, si más institucionalidad va a garantizar que se siga con esa búsqueda. Dos preguntas en una, si está de acuerdo con lo que hizo los gobiernos del Frente Amplio y si la institucionalidad va a ayudar a garantizar que se siga adelante con la búsqueda. Siempre hemos pedido más, pero cuando Tabaré Vázquez el 1 de marzo del 2005 dijo que íbamos a entrar a los cuarteles, se me erizó la piel. Porque nosotros en el año 97 presentamos una denuncia de que en el batallón número 13 estaban los restos. El juez Reyes nos dio la razón. Y después, en segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones, con unas presiones políticas brutales del gobierno Sanguinetti, no los negó. Y que prácticamente 10 años después, con un gobierno de izquierda, entráramos a los cuarteles, a mí me parecía impresionante. La segunda respuesta, yo creo que toda la sociedad uruguaya, lo dije en el Parlamento, confundió los hechos de los años 70 con la piedad que teníamos que tener con las víctimas. Ni los partidos tradicionales, y en menos responsabilidad de la izquierda, pero algo también de responsabilidad, no supimos separar los acontecimientos, de decir, fuera estos acontecimientos, hay gente que fue víctima, que ya está, que está desaparecida, hay niños que están desaparecidos, hay que buscarlos independiente de que resolvamos nuestros problemas de otra manera. No tuvimos la piedad. La piedad que hablaba Rodó permanentemente, esa piedad no la tuvimos. Y yo creo que ahora con la institucionalidad de derechos humanos, decir, bueno, ahora que todos los candidatos dicen hay que seguir buscando, que va a quedar a cargo de la búsqueda. Le damos una institucionalidad y ponemos esa piedad, porque el tipo que es hermano de un desaparecido, o la madre que busca a su hijo, ¿usted cree que va a dejar de buscarlas porque venga la Constitución, la ley, los plebiscitos y le diga, usted no puede seguir buscando? Rafael, una pregunta breve porque vamos al cierre. En una nota periodística hace pocos días, un testigo habló de un tercer vuelo en el año 78 que podría explicar todos los que desaparecieron en Buenos Aires en el 77. Y cuando se fue a la Fuerza Aérea a preguntarle, vamos a chequear este vuelo con los libros de vuelo, la Fuerza Aérea dijo que no tiene más los libros de vuelo que los tuvo cuando hizo el informe Bonelli, porque citó esos libros de vuelo. Pasó desapercibido eso. ¿No le parece grave? Ya no estamos hablando de archivos de la dictadura que no aparecen, sino de archivos que estaban en democracia y la Fuerza Aérea no los tiene más.
vamos por la búsqueda de la verdad. Y nosotros estamos haciendo un trabajo en la búsqueda de la verdad. Me parecen algunas cosas graves, pero yo he ido por el camino de movilizar a través del 20 de la fecha del 20 de mayo, de poner la institucionalidad ahora en la dirección correcta. Sobre el episodio este, no lo conocen. No. Sí, claro que conozco. Y por supuesto moverme para que todos los archivos, los antecedentes y las informaciones estén en esa institucionalidad. Ahora, yo soy muy cuidadoso en manosear el tema. Ir para atrás y para adelante, para atrás. No. Vamos en esto, hay que ponerle mucha cabeza, porque podemos estar jugando con el dolor de las víctimas. Pero, mire, una cosa más. A Simón Riquelo se lo encontró porque pusimos cabeza. Si hay un tercer vuelo, hubo muchos vuelos, pero si hay un tercer vuelo, le tenemos que poner cabeza. El segundo vuelo, Roger Rodríguez, un periodista. Excepcional, le puso mucha cabeza. Y parte de esa investigación me la consultó mucho. Como yo consulté algunas informaciones que él tenía sobre lo que después terminó siendo el hallazgo que yo hice de Simón Riquelme. Vamos a la ronda de preguntas de sí o no. Para responder sí o no, Raúl. ¿Qué momento? Senador, está claro que el Frente Amplio está preparado para ganar, lo ha demostrado en estos 15 años. ¿Está preparado para perder también? ¿Sí o no? Sí, claro. Marcela. En el gobierno de Mujica se habló mucho sobre dos equipos económicos, un equipo económico paralelo. ¿Mario Vergara sería el sucesor natural de Danilo Astori como figura importante del bloque sereñista dentro del Frente Amplio? No lo sé, pero no, en principio. Leo. ¿Le gustaría que la candidata a vicepresidente Graciela Villar estuviera más activa en la campaña o en los medios en estos momentos? Si tiene amplitud, sí. Si pone al país en dos dicotomías, no. Yo aprovecho el término del que está hablando Michelini desde hoy. ¿Los problemas de amplitud en el Frente Amplio no son problemas de unidad en la fuerza política? Es las caras de una misma moneda. ¿Sí? Para tener no? unidad hay que tener amplitud, para tener amplitud si hay que tener muy claro la unidad. ¿Sí o no? Sí. Juanchi. ¿Hizo algún acuerdo para que Darío Pérez respete la disciplina partidaria? No, pero doy por hecho que si alguien no respeta la disciplina partidaria, yo voy a estar a favor de que se sancione. ¿No le gustó nada lo que dijo Villar sobre la dicotomía esa de oligarquía-pueblo, por lo que dijo? No es que me guste o no, es que vivimos un momento en el mundo en que los uruguayos tenemos que unirnos para salvarnos, sobre todo por el tema de empleo. Y poner al país en blanco y negro creo que no va en la buena dirección. Hay dos proyectos, eso sí, uno progresista, uno conservador, la gente que elija quién va a gobernar en los próximos 5 años. Yo, por el gobierno progresista, obviamente. Muchas gracias, Rafael. Ahora gracias va a su casa y tiene para responder el WhatsApp. Tengo una hora más todavía una para hora responder más. El WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Vamos He arreglado parejas. ¿Arreglado parejas por WhatsApp? Por WhatsApp. Qué bueno. Como y hay un chiste que me mandaron ayer espectacular, que me lo manda por ese mismo WhatsApp. Otro me dice, te mando lo que me mandó un amigo. Y dice, estoy en la YECA, más complicado que Michelini sin Wi-Fi. Muchas gracias. Vamos a una breve pausa. ¿Quién paga la cuenta? ¿El bolsillo de los uruguayos? Luego una pausa aquí en Séptimo Día, Puro Periodismo. Llegó Fiat Toro, la camioneta más segura del segmento. Llévatela por solo $21,303. Probala en Sebel y su red de concesionarios. Fiat Toro. Este lunes. Escúcheme bien, mamá. Hasta no ver a Rocío subiéndose por un avión y trayendo a Agustina a su lado, yo voy a hacer todas las investigaciones posibles y voy a seguir las pistas. Y todas mis pistas me conducen a mi hermano. Mamá, tú sabes que esto se va a terminar cuando yo recupere a mi hijo. No, esto no se va a terminar, Agustina. No se va a terminar porque nosotros ya cruzamos esa línea. Y cuando uno la cruza, ya no hay vuelta atrás. No digas eso, ¿sí? Te juro que llevo todo este tiempo pensando cómo salir de esto sin hacer más daño del que ya he hecho. Pero no hay salida. Te juro que no veo una salida. Tú no tienes por qué sentirte culpable. Tú no has hecho nada. Me he callado, Agustina. Me he quedado callada delante de todo lo que tú has hecho. Los compré en el mismo vuelo que Rafael. Bueno, no van sentados juntos, pero es el mismo avión. No entiendo nada. ¿Esto es en serio? Sí.
totalmente en serio. No puedes dejar pasar una oportunidad como esta por mi culpa. Yo no me lo perdonaría nunca, Rocío. Quiero que vayas. Verdades ocultas. De lunes a jueves a las 23:15. Aquí en la tele. La emoción de estar juntos. Queremos que todos los días des lo mejor de vos. Con tranquilidad. Que puedas trabajar, estudiar. Sin estrés y sin nervios. Lograr lo que te propongas sin ansiedad. Que puedas descansar, como es natural. Para el día o para la noche, Equibral. Extractos de hierbas de alta calidad en las dosis adecuadas para combatir el estrés, la ansiedad y el insomnio. Equibral, tu equilibrio natural. Elegí lo que querés. Llévalo en 12 cuotas con OCA. Con OCA tenés 12 cuotas sin recargo en pesos y dólares todos los días. Buscá los comercios adheridos. OCA, en todo el mundo, la tarjeta de los uruguayos. Con Claro, hablar es gratis e ilimitado a todas las compañías. Hacelo desde este Huawei P30 que te llevas en 12 cuotas de 2.750 pesos. Elegí el plan de 650 pesos que tiene 4 GB para navegar, roaming incluido en toda América y WhatsApp gratis. Bienvenidos todos a Claro. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Biotica responsablemente. Mercado Libre. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. La única seguridad que tenés en este país es que algún día te van a afanar. Y rezá que el día que te afanen, no te maten. He visto gente en todos lados que me cuenta los episodios de rapiña y después que me cuenta los episodios de rapiña dice, pero por suerte estoy vivo. Ahora festejamos que nos robaron y no nos lastimaron. Buen día. ¿O te sentís mal? Llegó a Uruguay Dioflora, el antidiarreico biológico de nueva generación. Único y seguro para todo tipo de diarreas. Dioflora detiene la urgencia intestinal, alivia el dolor e hinchazón y acelera la recuperación. ¿Tenés diarrea? Tenés Dioflora, el tratamiento antidiarreico más vendido en el mundo. Cumple 29 años y te descuenta el 29% y el 29 más el 29 en cientos de productos seleccionados. Renova tu casa. Llegó el mes del renueve. Mobiliario proyectado para cocina de fabricación nacional y mesadas de cuarzo acuarela italiano con un 29% de descuento. ¿Cómo haces, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos. Hay un Castro cerca de tu casa. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307. Siempre me gustó de construir los edificios, de verlos, de cómo se hacen, de mi viejo albañil, entonces como que siempre he tenido ese instinto de obra. Hay distintos fondos, uno es el Fondo Fomento para la Ingeniería. Se otorgaban 10 becas que incentivaba a que uno no trabaje tantas horas y le dedique más tiempo al estudio. De lo que me acuerdo de la escuela, de las caras de mis amigos y demás, firmándonos y todo. Mi vieja, tipo, no me quería dejar llevar la túnica nueva. Quedó toda manchada, rayada, pero era muy feliz. En la educación pública, trabajamos para construir el futuro de los uruguayos. Las inscripciones para ingresar en educación inicial para niños y niñas de 3, 4 y 5 años comienzan el 30 de septiembre. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. El derbi madrileño lo vivís en DirecTV Sports, en exclusiva, en 4K. Atlético Madrid versus Real Madrid. Disfrútalo desde todos tus dispositivos con DirecTV Go. El 28 de septiembre, toda tu pasión está en DirecTV Sports. Suscríbete ya al 0800-1868. DirecTV. Verlo es vivirlo.
¿Tenés poco tiempo para dedicarle a tu piel? La nueva Vagovit A Cuidados Cotidianos se absorbe por completo en un minuto. Probá un cuidado rápido y efectivo para tu piel. Nueva Vagovit Cuidados Cotidianos Efecto Seda. ¡Avanti! ¡Siempre avanti! Ahora raviolones. Pollo con queso y espinaca y calabaza con un toque de queso parmesano. Dos nuevas opciones de una pasta única que te van a sorprender. Raviolones Avanti, sin conservantes. Pastas Avanti. Hay un antes y un después. Llegaron las mega oportunidades a Baño & Company. Más de 100 mega oportunidades para renovar tu casa con la más alta calidad al menor precio. Por ejemplo, cerámica de alto tránsito, $6.50 el metro cuadrado. Grés español símil madera, $11.90 el metro cuadrado. Inodoro Ferrum a solo $79. Hasta el 9 de septiembre, no te pierdas las mega oportunidades en nuestros locales. Avenida Italia, Punta del Este y el nuevo local frente al aeropuerto. Además, pagando con tus tarjetas Santander de crédito o débito, tenés un 15% de descuento en todos nuestros productos. Baño & Company, tu búsqueda termina acá. En septiembre, relájate y no te preocupes por nada, porque podés financiar hasta el 100% con una cuota fija en pesos en todos los modelos. Onix 1.4 con pantalla MyLink desde $16.590. Prisma 1.4 con amplio baúl y MyLink desde $18.290. Cuando buscas vivir tranquilo con las enormes oportunidades de la red Chevrolet, encontrás nuevos caminos. Este bife no es una preocupación para José, Ana o Juan, porque usan Corega, la marca número uno en el mundo para el cuidado de prótesis dentales, que fija la prótesis y bloquea hasta un 74% de las partículas de comida. Disfruta más de tus comidas favoritas con Corega. Arreglarte para el trabajo o pagar la luz. Prepararte para salir o pagar las tarjetas. Ahora con la nueva app de Scotiabank podés hacer las dos cosas a tu manera. Es que la rediseñamos para la vida real. Realiza transferencias entre cuentas y a otros bancos. Paga tus cuentas, tus tarjetas y mucho más. Con la app Scotia Móvil viví la experiencia Scotiabank a tu manera. Descárgala hoy. Scotiabank, tú decidís, nosotros te asesoramos. Cada mañana tenés hábitos que hacen mejor tu día. La fibra natural regula tu bienestar digestivo. Plenum te brinda todos los días el hábito de sentirte bien. Es 100% fibra pura, regula tu tránsito intestinal y te libera de la hinchazón y la pesadez. Sentite libre, equilibra tu cuerpo. Plenum, normalizador del tránsito intestinal. Faltan 7 minutos para las 12 de la noche. A las 12 de la noche vence el mandato de uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, uno de los principales jueces del país, Jorge Chediak. Y en las últimas horas se concretó un acuerdo político entre Lucía Topolanqui, Luis Alberto Heber, José Amorín Valle y Pablo Mieres. Un acuerdo del desacuerdo. No se pusieron de acuerdo para quién iba a suplantarlo. Entonces decidieron que no pasara todo el tiempo necesario para que pase y vaya el de mayor antigüedad y van a votar este miércoles el de mayor antigüedad, que es el magistrado del Tribunal Civil Tabaré Sosa Aguirre, va a ser uno de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia. El otro que le decíamos, una cena muy especial esta semana. Hay gran expectativa en muchos países para ver qué pasa en Argentina. Alberto Fernández aparece como el favorito. El embajador uruguayo en España, Bustillo, Francisco Bustillo, no solo lo alojó en su casa, sino hizo una cena y miren quiénes estuvieron invitados a la cena. Con Alberto Fernández y con el embajador uruguayo. No fue en la casa ni en la embajada argentina, fue en la casa del embajador uruguayo, en la residencia del diplomático. El presidente de Telefónica de España, el presidente de Itsud Pharma, el presidente de Banco Santander España, el presidente de MAFRE, el presidente del BBVA, el banco, el presidente del grupo Prisa, El País, y el expresidente del diario El País, Juan Luis Cebrián, el presidente del Club Atlético Madrid, el secretario general de la Organización de Turismo y uno de los principales ejecutivos de Globalia era Europa. Todos esos estuvieron, Alberto Fernández habló, tratando de dar calma, de que no va a haber grandes reformas, de que se va a mantener la estabilidad económica y que va a haber una convivencia buena en los países del Mercosur. Habrá que ver cómo se desarrolla, pero esto es un contacto y evidentemente el embajador uruguayo pasa a ser una pieza fundamental en las relaciones de Uruguay con Argentina. Les habíamos dicho, ¿quién paga la cuenta? Les habíamos dicho un tema del déficit fiscal. Es un tema árido, pero nosotros vamos a tratar de explicarlo brevemente para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, al Estado le entra dinero, que es lo que pagamos de impuestos, y el Estado gasta, invierte. Bueno, en Uruguay todos los años se gasta mucho más de lo que entra, mucho más de lo que entra. Entonces todos los años hay un déficit y hay que endeudarse. ¿Cuál es la magnitud del déficit?
cuando ustedes escuchan 4,9, le vamos a decir cuál es la magnitud. Es equivalente a lo que se gasta todo un año, lo que se invierte en preescolar, enseñanza escolar, liceos, en UTU, lo que se gasta en un año en todo eso. Además, en la UTEC, la Universidad Tecnológica, también lo que se gasta en formación docente en un año. Todo lo que se gasta en la Universidad de la República y en el Hospital de Clínicas y todo lo que se gasta en un año en el Poder Judicial. Todo eso es la magnitud del déficit fiscal. Que cuando dicen equivale a 4,9 del PBI, a muchos les parece que es poco. ¿Poco? Es todo lo que se gasta en un año en toda la enseñanza y en todo el Poder Judicial. Ahora, ¿quién paga la cuenta? Estamos en campaña electoral. Raúl Ponce León, vamos a repasar qué dicen los partidos políticos. ¿Cómo van a arreglar bueno, esto? El Frente Amplio dice que no lo va a pagar la gente porque apuesta al crecimiento económico, porque dice que tanto un aumento de impuestos como una reducción del gasto son recesivos en el corto y mediano plazo y que eso no lo van a aplicar. Apuestan al crecimiento económico, entienden de que esa es la forma de seguir practicando políticas sociales importantes, eso sí, que el aumento del gasto sea por debajo del aumento de la recaudación, que va a aumentar por el crecimiento económico. O sea que el Frente Amplio dice, no va a aumentar impuestos y no va a hacer un recorte de gastos. No va a achicar el Estado, va a ser un Estado inteligente, pero no más chico del que tiene. Esto ya generó reacciones, Juanchi. Bueno, el economista Gabriel O'Donnell, que estuvo el domingo pasado en este programa, tuiteó en la semana que si fuera solo por la vía del crecimiento para solucionar el tema del déficit fiscal, o sea, hacer sostenible la trayectoria, debería Uruguay crecer a una tasa de 6,5 de su PBI durante 10 años para hacer sostenible la trayectoria de la deuda en relación al Producto Bruto Interno. O sea, tasas inimaginables para lo que es Uruguay. Nunca pasó en Uruguay un crecimiento. 10 años de 6,5 es una fantasía, ¿no? Se arregla el déficit, Leo. Y lo que pasa es que en campaña electoral se dice, el que diga voy a subir los impuestos pierde. Entonces, la campaña pasada, Tabaré Vázquez se paró frente a una cámara así y dijo, no está en el horizonte poner más impuestos ni subir más impuestos. Y después, bueno, con la excusa que cambió el contexto regional, hubo suba de impuestos. Entonces, todo lo que se diga, yo en este tema lo tomo con mucha esperanza. Bueno, pero lo que se diga son compromisos de los partidos políticos y de los candidatos. Que no se cumplen después. Acá tenemos un problema que no es un problema chico. Estamos hablando de mucha guita y alguien lo va a pagar. O sea, en el caso del Frente Amplio dice, no vamos a hacer ajuste. Lo vamos a pagar todo, o sea, no perdés cuidado. Bueno, perdés cuidado. ¿Qué dicen los partidos tradicionales, blanco y colorado, Marcela? Sí, los partidos tradicionales en realidad están apostando más a reducir el gasto. O sea, están diciendo que el Estado tiene que achicarse. Y también lo que están diciendo es apostar a una mayor eficiencia de las empresas públicas, que ese es otro tema que quizás hasta puede verse como un impuesto implícito. Algunos académicos hablan de eso, de que como el Estado, o sea, que hay monopolio del Estado, de las empresas públicas, hay una parte importante de lo que recauda que es a través de la recaudación de Antel, de UTE12. Entonces, bueno, ese es otro de los temas también que están planteando que hay que hacer más eficientes a las empresas públicas para tener más margen, para que tenga más ingresos el gobierno, sin aumentar los impuestos, que esa es la propuesta que hacen el Partido Colorado y el Partido Nacional. Pero nosotros tenemos, hay un problema grande. En el Frente Amplio dicen no precisamos aumentar impuestos, no precisamos bajar gastos. Por el lado de la oposición lo que dicen es que, en el caso del Partido Nacional, dicen que pueden bajar 900 millones de dólares y el Partido Colorado dice 1.000 millones de dólares. Entonces, un recorte de gastos grande. Por algún lado hay que cortar, por algún lado hay que arreglar. Pero el gobierno dice que no hay urgencia, ¿no? Porque tenemos liquidez suficiente, tenemos grado inversor, tenemos reservas internacionales, tenemos calma. Eso es lo que dice el gobierno, no es lo que dicen los que analizan las calificadoras de riesgo. Porque aparte, yo ahora hablaba con gente, decir, ¿cuánto precisa tomar de deuda el Uruguay? Cuando decimos el Uruguay, es deuda nuestra. ¿Cuánto precisa el año que viene? 3.580 millones de dólares. De esto que yo les mostré acá, esto no alcanza, es mucho más lo que hay que tomar de deuda. ¿Y quién te presta? ¿Te presta alguien que quiere cobrar interés? La Torre dice que hay 2 años de liquidez en caja para todos los compromisos. Juanchi. No, un matiz, ¿no? Desde el referente económico, uno de los referentes económicos, porque son varios, el actual subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, señala que en realidad el Frente Amplio propone atacar el tema del gasto. Y hablan de las políticas de transversalidad, ¿no? Es decir, políticas donde se va a ahorrar por el lado de la eficiencia porque se va a asumir determinados temas desde un punto de vista que lo van a encarar
todos los ministerios y eso va a permitir no duplicar gastos. Entonces, pero son temas que en realidad no hacen al grueso del asunto, del asunto que es este 4,9. Esto, ¿no?, que mostramos, todo sí, este, que es el agujero en rojo que tienen las cuentas fiscales, el año que viene Uruguay precisa tomar deuda. O sea, quiere decir, precisa que haya gente que le preste 3.580 millones de dólares. ¿Lo que te prestan? Te prestan para cobrar interés y para que le repagues. Y para que le repagues tienes que tener una economía que pueda pagar, porque si no lo puedes pagar, el tipo que te presta pierde plata. Hay fondos, como con las calificadoras, que si te miran mal, no te van a prestar. Sí. En el PIT-CNT... Y otra, sí, eso quería aportar, porque el PIT-CNT, ya que estamos hablando de impuestos, lo que está poniendo sobre la mesa ahora son dos ideas fuerza, dos ideas que después va a ver cómo las logra bajar a tierra, si se logran bajar a tierra. Una es el impuesto al robot, pensando un poco en lo que es el trabajo a futuro y el trabajo moderno, por decirlo de alguna manera. Y otra es un impuesto a empresas que sustituyan trabajo humano con automatismos. Llamale cajas de supermercado, como estamos viendo en varios, u otros servicios en los que en vez de haber una persona, haya una máquina. Lo que quiere el PIT-CNT, me lo decía Marcelo Abdala hace algunas horas, es poner esto a consideración de todos los sindicatos, que hay bastante acuerdo, y además lo que quiere el PIT-CNT es reunirse con todos los candidatos a la presidencia, y por lo menos hasta el viernes no había tenido la respuesta de ninguno. Para hablar del tema impuestos, para ver un poco qué es lo que plantea cada uno y cuáles son las propuestas que van a tener. Pero bueno, lo que plantea el PIT-CNT también es otra mirada sobre el tema de los impuestos, que, bueno, a las empresas hay que ver también cómo les cae esto, ¿no? Que es otro de los temas. El economista Javier Daedo, que, bueno, ha sido un asesor económico, hoy no tiene un perfil muy alto en el Partido de la Gente, en un foro que hubo de asesores económicos, dijo... No, sáquense con peine esto va a haber que aumentar impuestos. Bueno, lo dice también O'Donnell, ¿no? O'Donnell habla de un rebalanceo impositivo que significará un aumento de las tasas de algunos impuestos. Vaya, hay que ver cuál es el efecto, por ejemplo, de una inversión de UPM, etcétera, ¿no? Inversiones que pueden venir, pero lo que está claro es que los números no cierran y hay que... No hay que cerrarlos a cero, pero hay que acomodarlos un poco. Nelson, pero con respecto a esto del impuesto a los robots, hay también una postura de los empresarios... Que es contraria porque se entiende que eso, si bien la idea, me imagino que el PIT-CNT viene por el lado de poder tener ciertos recursos para recapacitar al personal que se queda sin trabajo por los robots, también es cierto que eso es un desestímulo muy fuerte a la inversión en tecnología, en innovación y hacer las empresas más eficientes. Si las empresas no son eficientes, no pueden competir con otros países que no le ponen impuestos a la tecnología y a la automatización. Claro. Hoy cuando es un debate decías que probablemente va a ser espinoso. Cuando vos decías que Blanco... Cuando decís que blancos y colorados dicen no aumento de impuestos, el otro argumento es que las empresas y las personas no pueden sostener más impuestos. Pero no es serio, que me perdone el PIT-CNT, pero para tapar un agujero de 3.000 millones de dólares el impuesto al robot, ¿dónde están los robots en Uruguay como para justificar desde el punto de vista del ingreso fiscal una preocupación de ese tipo? Me parece que tiene que apuntar al gasto. Es una de las ideas que quiere poner sobre la mesa. No va a querer tapar todo con eso. No lo proponen para atacar el déficit. Para salvar el problema. Y otra de las cosas que también aclara el PIT-CNT, que todavía esto hay que bajarlo a tierra y ver por sectores y demás, ¿no? Es una idea fuerza que debería... Los economistas que están en el gobierno o en el partido dicen una cosa, los economistas que están asesorando a nivel privado dicen otra. Esto así no se sostiene. Hay que hacer algo. ¿Cuánto es la magnitud del arreglo y por dónde se arregla? Porque aparte, el arreglo es impopular. Obviamente. Por eso no se dice ahora. De un trabajo de investigación del BID a cuenta de más desarrollo, dice, un partido gobernante que aprueba medidas para reducir drásticamente el déficit antes de las elecciones se enfrenta a una probabilidad de entre 80 y 90% de tener una votación adversa y ser reemplazado por un opositor ideológico. No va a haber anuncio de ajuste fiscal, así se piense, que hay que hacerlo porque eso significa... Pero no hace falta que lo diga el BID. Bueno, pero ahora lo dice... Cualquiera se da cuenta. Está bien, no, pero... Voy a ganar la elección poniéndole impuestos a todo, ¿no? Está bien, Juanchi, pero ahora llega el documento. Exactamente. Llega el documento. Me gusta citar al BID, a Don Quijote y no me acuerdo qué más. Llega el documento del BID justo en la campaña electoral. Que te digan lo que tenés que escuchar. No lo que querés, lo que tenés que escuchar. Si te van a subir impuestos, que te lo digan. Por lo menos que sean honestos en eso. Tampoco ninguno dijo que iba a subir los cargos de confianza, que subieron 20% en este periodo, y los asesores de ministros y directores de empresas públicas subieron 78%. Bueno, llegó el momento... Está muy antisistémico, Ponce. Ponce, sí. Y Leo, ¿no? No, Leo Ponce. Está con los cargos. El tema es que el bolsillo de todos y el bolsillo de alguna forma...
Te va a ver afectado. Por hoy es todo. Acá termina séptimo día. Nos vamos a encontrar la semana que viene, el domingo que viene, con mucho más información, ya acercándonos a la campaña electoral. Estaremos acá como siempre. A veces nos podremos equivocar. Lo que no vamos es a defraudar. Que pasen muy bien. Criminal, las ofensas de origen sexual se consideran especialmente perversas. En la ciudad de Nueva York, los detectives que investigan estos terribles delitos